Mes de agosto, el gobierno de Santiago lanzó el programa Visibles, cuyo objetivo es promover, reconocer los derechos para el desarrollo de entornos inclusivos que atenúen la discriminación que enfrentan a diario las personas LGBTIQA+, más en la región metropolitana. Y este proyecto se va a extender por 15 meses y va a ser ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, que dirige nuestra invitada Jennifer Ábalos Carrasco. Bienvenida Jennifer, ¿cómo estás? Hola, bueno, eh, muchas gracias. Bien, muy bien y también bien contenta de venir a de poder contarles un poco de qué se trata este, este programa. Jennifer, primero, ¿qué es lo que implica? Nosotros estuvimos hablando en el programa que hacemos con Alejandro Guillén, la mañana, línea 1, eh, con Nicole Sáez del mismo gobierno regional metropolitano, sí. y nombró este programa, que por eso también quisimos invitarte, decir, bueno, eh, acá hay una señal, hemos dicho en varias sí. oportunidades, Jennifer, que hemos sido pioneros en estas materias, eh, como insumo también para las políticas públicas. Primero, ¿cómo se ejecuta esta alianza y por qué también somos nosotros, nuestra casa de estudios, quien va a implementar este proyecto? Ya, perfecto. Mira, yo creo que en, en primera instancia hay como do, dos temas, ¿cierto? Como en, en primer lugar, ¿cómo el, el gobierno de Santiago, nosotros a través como entidad ejecutora, pero en definitiva, ¿cómo la institucionalidad eh, reconoce? Eh, como una vulneración o, un, o, o una exclusión, una invisibilización y una discriminación que ha sido histórica frente a ciertas comunidades y por lo tanto trata de tomar acción. Y toma acción no de manera aislada, sino que a través del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, con los consejeros, consejeras regionales y a propósito de esto se levanta un programa que reconozca esas, esas situaciones ¿cierto? y que trate de, en definitiva, mitigar los efectos de la exclusión y de la discriminación. Um, y creo que como universidad, eh, Universidad de Santiago, eh, universidad estatal y pública, cierto, con una larga tradición al servicio de la, de la del país y especialmente con, yo creo, un espíritu de transformación social que es característico, digamos, de, de nuestra casa de estudios, eh, nos hacemos cargo de este de este, de este desafío en una conversación cierto con el mismo gobierno regional en virtud de la expertiz de la en particular de la dirección de género eh, del compromiso que tenemos también como dirección y como comunidad universitaria con el reconocimiento de los derechos de todas las comunidades y en este caso de la comunidad cuba más eh, también porque tenemos una trayectoria en investigación de estas temáticas, hemos tenido dos estudios distintos a propósito de trayectorias de estudiantado trans. Hicimos una primera encuesta también en algún momento sobre eh, las percepciones ¿cierto?, de la comunidad LGBT y más pero para toda la comunidad universitaria, es decir, en todo su estamento. Por lo tanto, yo creo que hay ahí como un reconocimiento de esa labor, de esa expertise técnica, de esas ganas y compromiso eh, con, esta, con, con la temática. Y eh, en definitiva, es una, a propósito de esta alianza, es como una invitación, digamos, a la comunidad completa a comprometerse con el, con el reconocimiento y con el pleno ejercicio de los derechos, digamos, fundamentales de toda la comunidad. Jennifer, a, a propósito de, de la sigla LGBTIQA, la, la A no la había visto, eh, ¿a qué hace referencia? A hace referencia a las personas que se reconocen dentro del espectro asexual y aromántico. Ah, romántico, mira, eso no lo había escuchado. Ya, sí. perfecto. Sí. Entonces, igual eso es interesante, porque dentro de una misma comunidad eh, hay, hay también diversidad. diferencias. Claro. claro. Hay varias, hay diversidades dentro de la misma diversidad, sí. y eso es interesante, y eso también es reconocido dentro del programa, en términos de que hay algunas acciones que se que tienen ciertas como eh, cierta priorización a grupos especialmente desfavorecidos dentro de la misma comunidad. Sí. O doblemente invisibilizado o discriminado. Jennifer, antes de hablar de, de Visible, este programa en alianza, como lo decíamos con el gobierno de Santiago o el gobierno regional, finalmente, hablemos de eh, la labor que vienen haciendo desde la dirección, incluso antes de que fuera dirección propiamente tal. Insisto que ha sido bien pionera esta casa de estudio y las acciones concretas con toda la comunidad a nivel comunicacional, a nivel de sensibilización, a nivel de estudios e investigaciones como tú realizabas y otras bajadas. Ya, perfecto. Bueno, la dirección de género, si bien nace como, como dirección en el 2018, la universidad tiene experiencia en estas temáticas desde hace tiempo, de 2007, y una primera institucionalización en el año 2015 en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Por ahí parte el punto focal de género. Y yo creo que esa trayectoria... Eh, y el trabajo de muchas personas que a lo largo de esta historia han ido haciendo posible el crecimiento, la institucionalización y también la profesionalización del trabajo en género, es que eh, en este momento estamos en una posición, yo creo, más madura, ¿cierto? Eh, donde ya no solo respondemos a la urgencia de las situaciones de violencia por motivos de género, que siempre es una, un área clave, ¿cierto? En, en términos de erradicar esas violencias, pero también donde esta dirección ha tomado un rol. En otras direcciones que son importantes para promover la transversalización del enfoque de género, es decir, en su conversación con las áreas misionales, pregrado, posgrado, investigación eh, y el, creo que el área de estudios que es desde el año pasado, pero particularmente este año, toma fuerza a través de un observatorio de género y diversidad, eh, nos han permitido en definitiva como tomar acciones o ejecutar eh, algunos programas o planes. Para las comunidades universitarias, para sus distintos estamentos, pero también hemos tenido eh, esta no, no, no sé si sensibilidad, pero hemos también acercado las direcciones de género hacia la comunidad LGBTIQ cuba más. Eh, en, en un momento en que es más común, pero que en, en algún momento de la historia o de las trayectorias de las direcciones no era tan así. O sea, yo te diría que históricamente en general ha, ha habido como esta lógica de las direcciones de género hacia como mujeres y niñas. Y, y desde nuestra perspectiva eh, pensamos en todos los géneros, ¿cierto? Y en la perspectiva de género, en cómo, cómo eh, el salir de la norma de, de género en sus roles o en su expresión o en su orientación sexual influye en todos los ámbitos de la vida. Entonces yo creo que, que desde la dirección hemos tratado de hacer como... de hacer referencia a esto, de investigar el tema, de participar y de, en definitiva, como poder contribuir a una comunidad y especialmente a propósito, por ejemplo, de este proyecto, con pertinencia territorial. O sea, en nuestra región, una universidad que está súper central y cómo nos hacemos cargo de la comunidad que nos rodea en un ejercicio que esperamos sea replicable y expandible después. Y, eh, sabemos que la discriminación, los estigmas y todas las manifestaciones de, de odio, violencia propiamente tal, siempre tienen como asidero no solo el miedo, sino la ignorancia, que van bastante de la mano. Voy a aprovechar el título de un libro publicado por la editorial de nuestra casa de estudio, por supuesto, la, la USACH, que se llama La cuestión trans. Uh -huh. Y para referirme a quizás que hoy es el tema donde tenemos mayor desconocimiento y, y a nivel país, eh, por supuesto. ¿Y cómo se está trabajando ese tema? Porque claramente eh, nosotros creemos, eh, la mayoría, ¿no? dentro de esta ignorancia, que dentro de esta diversidad de orientación, de género, manifestación, de expresión, como tú bien señala, eh, todavía nos quedamos un poquito con el tema de, de la homosexualidad, del levianismo y otras cosas como que a muchos sectores dicen bueno pero qué se trata esto y a propósito lo que está pasando con los niños que tiene ahí todo un tema eh, alerta uh -huh. a los padres apoderados respecto a ciertas terapias por ejemplo hormonales uh -huh. ¿Por qué sientes tú, y te lo quiero preguntar también como, como persona, no solo como eh, directora, hay, hay tanta resistencia a entender la riqueza humana, ¿no? Y, 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 y eso, la expresión que puede ser tan libre como la cantidad de seres humanos que existen en el planeta. Yo creo que es eh, interesante el tema. Como me faltó el lápiz para ir anotando ideas, porque. <laughs> porque de verdad yo creo que hay como varios niveles y varios temas que, que tu pregunta me trae o me, me despierta. Eh, yo creo que en una primera instancia, sí, yo creo que hay harto de, de ignorancia en general, no solo con estos temas, sino que en general yo creo que hay ignorancia respecto a, a, a varias temáticas, eh, en particular aquellas que que se relaciona con las temáticas de género, pues si, sí. si pareciera ser un tema que todos saben pero nadie sabe, sí. Sí. como de sentido común pero no. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un deber, y por eso yo creo que el, el lugar de la universidad es tan importante, porque ahí hay un deber también de eh, entregar información que sea real, que sea válida, que tenga una interpretación no eh, como discrecional de los datos que uno quiere ver y los que no quiere ver. Eh, sino que la universidad, como en un rol público, también un poco tomar eh, la voz pública, hacerse partícipe de las, de las problemáticas, de las políticas, del, del, la, de la discusión pública desde este lugar que es la academia que puede contribuir no solo desde un conocimiento como muy teórico, teórico claro. sino que tiene que contribuir, y yo creo que de la mano con las organizaciones, en la co-construcción de un conocimiento que sea bidireccional y que reconozca los saberes de quienes viven, de los expertos y expertas por experiencia, digamos. Entonces, yo creo que eso por un lado. Entonces, sí, yo creo que hay algo de ignorancia. Yo creo que acá hay como, bueno, un tema más bien que algunos pueden reconocer como valórico, pero yo creo que es un tema de derechos. No es un tema de, de, de creencias nomás, sino que tiene que ver con el reconocimiento de las, de las personas, ¿cierto? El derecho otro, fundamental de otra, a ser quien es. Y, y a propósito de eso, no ser vulnerado ni ser discriminado y tener el derecho a lo mismo que tiene, que deberían tener derecho todas las personas, que es salud, vivienda, derechos fundamentales, ¿cierto? Un trabajo digno, etc. Entonces, yo creo que acá la temática trata de plantearse desde una perspectiva que tiene que ver con lo valórico y por lo tanto se mete en las esferas personales. Y lo saca de lo público a lo personal, cuando en realidad es un tema, una temática de derecho y por lo tanto es una temática pública de la que tiene que hacerse cargo el Estado y sus representantes. ¿caché? Entonces, sí. yo creo que primero siempre está esta idea de despolitizar para hacerlo privado y por lo tanto depende de la familia. ¿caché? Como que hay este diálogo. Claro, no se metan con no mi hijo. Se metan y por otra parte, yo creo que acá hay un tema relevante en cómo la ciencia y la universidad y la academia se hacen parte y se hacen partícipe de la discusión. En tanto que, como comentabas, en las temáticas que han surgido a propósito de las niñeces eh, eh, trans o aquellas niñeces, niñeces que todavía no saben o no se identifican con algún género en particular, ¿cierto? Y las posibles terapias, eh, ya sea de bloqueo hormonal y no, no en niñeces, sino ya en personas más adultas, en las terapias de reafirmación, ¿cierto? Sí. Eh, a propósito, esto surge a través de un informe, ¿cierto? Del informe CAS. Exacto. Eh, un informe que, que es, bien, es bien específico en las temáticas que aborda, ¿cierto? que fue realizado por personas sin experiencia en el trabajo con comunidades trans y no binarias, eh, que a propósito de eso dice ser un informe como independiente, okay, eh, pero que también hay, una hay un desconocimiento en la interpretación de los datos. Okay. Eh, entonces, por ejemplo, esto así para hacerlo muy corto, oh, sí, sí, eh, eh, hay una escala que se llama grade que, que te dice el grado, digamos, de, de la evidencia, cuán robusta es una evidencia clínica, una evidencia científica, por ejemplo, en un estudio clínico. Y por supuesto el estudio, el diseño de estudio que tiene la mayor validez en términos como... De lo que quiere demostrar son los estudios clínicos controlados, doble ciego, randomizados, es decir, en condiciones súper como específicas, tú tienes dos grupos que son bastante homogéneos entre ellos y en condiciones reguladas tú administras un fármaco en un caso o una intervención y en el otro una, in una intervención placebo, placebo o cham sí, sí. o lo que corresponda y tú después dices, sí, efectivamente, el efecto es por esto. Eso en la escala Grade tiene la máxima nota. Sí, es como, sí, esto es lo, lo mejor en términos de, de los resultados que nos da. Pero eso es impracticable en la realidad de niños, niñas, adolescentes que utilizan bloqueadores hormonales o en general en esta etapa. Es imposible realizar ese tipo de estudios por la dinámica. O sea, acá lo que se ha hecho y la, el conocimiento que hay es de estudios a largo plazo, de estudios de corte, de estudios... Y ese tipo de estudios en sí mismo tiene una baja valoración en, los, en Grade pero esa interpretación de por qué se hacen en este caso de cierta manera es una interpretación que la academia también debería, debería dar en definitiva el, lo que dice el informe en algunas partes como hay una baja es como es, es como estudios de baja calidad pero en la lógica de cómo Sí, con esos, sí, parámetros, con no esos parámetros que ciertamente no puede tener, no puede haber sí. un grupo control y un grupo placebo en una terapia, por ejemplo, de eh, bloqueo hormonal, porque sí. ciertamente un grupo va, va a transitar, digamos, hacia el desarrollo puberal y el otro no. O sea, sí. se te cayó el... Sí, el sí, sí, no, no funciona. Sí. Eh, no tiene sentido. Entonces yo creo que ahí hay un... un, un falta, y yo, bueno, las asociaciones o las eh, sociedades chilenas científicas o médicas de endocrinología, pediatría, etcétera, entre otras, hicieron sus comunicados pertinentes respecto a que, en definitiva, la mayor evidencia disponible ahora en grupos que han trabajado es que las terapias de reafirmación o bien el bloqueo, lo que hacen es favorecer la, eh, mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, disminuir también los síntomas más bien depresivos y sobre todo disminuir la mortalidad, disminuir las tasas de suicidio. Yo sí, creo sí. que esa es como la, la parte más relevante y lo que queda un poquito de lado en estos estudios como independientes, donde también hay una interpretación tendenciosa y que después además, no solo desde la comunidad científica, tiene que haber una manifestación bien clara respecto a esto, sino que además se recoge desde los medios de comunicación de manera también tendenciosa, o al menos... Sin cuestionar eso, que sí. también se entiende porque tampoco eres del área. Entonces, yo creo que hay, hay varios niveles de por qué hay este nivel de ignorancia. De... Te escucho y sabes muchísimo de lo que estamos no. acá en frecuencia pública. Para nada. No. Pero, pero creo que ahí hay harto que. que, que... Que darle vuelta, yo creo que el tema del por qué todavía hay tanta resistencia también tiene que ver con esta lógica bien como esencialista o biologicista, como solo sí. existe el hombre sí. y la mujer con X características, con estos cromosomas, con esta, esta forma de verse, con esta forma de vestirse, además, con estos roles y con cuál debe ser también su, su, su orientación sexoafectiva. Eh, y creo que ahí también hay que hacer el, el falta un poco el, el, el cuestionamiento a esa base tan esencialista y biologicista. O sea, la gente no es como es porque es hombre o porque es mujer, es como es producto de la interacción con un medio, Exacto. con una cultura, con como las personas y lo que son no es ahistórico. Es histórico, es contextual. Eh, si pensamos en la masculinidad de 1800, de 1700 y 1500, es distinto a lo que entendemos ahora. Por lo tanto, hay unos fenómenos, hay fenómenos que son históricos, que son culturales y que tampoco uno puede como... Como no tener en consideración, pero creo que este cuestionamiento que parece ser como la esencia, que es como: ¿existe el hombre y la mujer?, produce mucho. Eh, mucha. no sé, como, como. me da la sensación de que cuestiona algo que. Y, y, y para la población parece ser una, una certeza muy grande. Y yo creo que ahí también hay un rol en plantear como, bueno, no es tan así, no es tan así. Las personas intersexuales existen, han existido Siempre, toda la vida, por toda la vida, o sea, desde incluso la, la parte más biológica, existen personas intersexuales. O sea, esta, esta lógica de dos sexos que tiene estas características, no es así. No es Cierto. solo así. Hay una diversidad también de, de expresiones. Y en términos de género, ¿cierto? De la vivencia personal, las comunidades de hace muchos años ya... Eh, distintas comunidades y todavía reconocen la idea de más de dos géneros también. Entonces, también yo creo que es el, el desde dónde se plantea, ¿caché? cómo se, se posiciona esta discusión y también eh, tratar de entender de dónde vienen estas como resistencias. Eh, pero insisto a, aún así en que a pesar de que hayan resistencias que pueden ser personales o resistencias que pueden ser eh, valóricas o religiosas o, u otros posicionamientos que son personales. Eh, lo que se debe promover es el resguardo de los derechos humanos de todas las personas y eso es un tema que es público. Me encanta escucharte. Estamos con Jennifer Ábalos Carrasco, ella es directora de Género, Diversidad y Equidad de la USAC. Eh, y estamos generando también esta conversación en la primera parte de Frecuencia Pública a propósito del inédito programa Visibles que está implementando el gobierno de Santiago que está siendo ejecutado o, va, o se va a extender además por 15 meses desde la misma dirección. Que eh, coordina, lidera nuestra invitada. Vamos a la pausa, Jennifer, y vamos a hablar de la bajada, de cómo se va a implementar este proyecto Visibles. Vamos y regresamos. Bueno, y en esta segunda media hora de programa acá en frecuencia pública por Radio 94.5, vamos a hablar ya de. ¿En qué consiste? Propiamente tal Jennifer Ábalos Carrasco, directora de género, diversidad y equidad de nuestra casa de estudio, de este programa Visibles que eh, lanzó justamente el gobierno de Santiago. ¿Cómo van a realizar ustedes la ejecución? Y también preguntarte, ¿por qué 15 meses? Son 15 meses como de prueba, marcha blanca, y cómo va a ser? Y si es principalmente comunicacional o no. Ya, yeah, perfecto. Mira, como... Comentarte en, de, de manera general que este programa, ¿cierto? Primero surge por las voluntades y también un poco como desde el, desde la, desde el compromiso también de consejeros, consejeras regionales, de las organizaciones de la sociedad civil que construyen el, el, hacia dónde tienen que ir los programas y la voluntad también del gobierno de Santiago. Y finalmente se gesta, ¿cierto? Un programa que tiene cuatro componentes eh, que que tienen que ver con la comunicación, ciertamente, pero hay otros que son directamente en, eh, pa, dirigidos a la comunidad LGBTIQA+, y para mejorar esa calidad de vida y acceso a servicios. Entonces, por ejemplo, uno o el primer componente tiene que ver con el fortalecimiento de la actoría social de las mismas organizaciones. Y ese esa fortalecimiento, esa capacitación, va a, ser, va a estar a cargo de las mismas organizaciones que quizás tienen mayor trayectoria en esta, en esta dinámica, entendiendo que... Eh, en la mesa, por ejemplo, en este trabajo hay más de 26 organizaciones, desde algunas muy históricas y muy conocidas y otras más pequeñas y más nuevas. Por lo tanto, ahí hay un reconocimiento a la trayectoria y a la historia que no se puede desconocer. Entonces, lo interesante ahí es que, te lo puedo comentar más allá, es que las organizaciones también tienen un rol activo y que participan no solo en la previa, en, bueno, díganos cuáles son los problemas, claro. sino que van a participar de distintas maneras también durante el proceso de ejecución. Eh, tenemos un segundo componente que tiene que ver fundamentalmente con la sensibilización. Y ahí tenemos sensibilización, por ejemplo, para la comunidad en general, eh, a través de una campaña comunicacional que esperamos sea bien, bien robusta y potente y multimedia. Eh, pero también a través de la sensibilización del funcionariado público, eh, porque ahí es donde la gente llega a preguntar, ahí es donde a veces en el mesón ocurre la discriminación que hace que las personas de la comunidad y especialmente las personas trans y no binarias tengan menos acceso también. Eh, entonces, ahí está programada la sensibilización para el mismo funcionariado del gobierno regional, que nos parece bien, para Fiscalía, para las corporaciones de asistencia judicial y para la atención primaria de salud, salud claro. eh, pensando en que es fundamental eh, tener una eh, o tener perspectiva de género y tener ter, eh, una forma afirmativa de ver el género en, el, en los equipos de salud, donde también sabemos que las comunidades acuden menos justamente por este miedo a la discriminación. Entonces, es bien robusto en ese sentido y esas sensibilizaciones justamente queremos que la haga gente de la misma comunidad LGBTIQ ⁇ entonces ahí es un rol activo también de, de las personas y de los expertos y expertas por experiencia, digamos, también. Oh, eh, hay un componente eh, que tiene que ver con el acceso a servicios eh, y a servicios, por ejemplo, atención psicológica. Lamentablemente es una realidad las temáticas y los problemas de salud mental eh, a propósito de la discriminación como eh, sostenía eh, y además como en todas las esferas quizás de, de la vida que se acentúa en, en comunidades doblemente estigmatizadas también, donde incluso en algunos casos no hay apoyo de las familias, eh, hay abandono del hogar, puede incluso en, en algunos casos no terminar los años de escolaridad, o sea, hay un nivel de precarización que súper y de vulnerabilidad que puede ser muy importante en, alguno, en algunas personas más que otras, ¿cierto? En ciertas comunidades más que otras probablemente también. Pero por lo mismo, eh, lo que pretendemos es como... Generar estas instancias de apoyo social para que también las personas sepan dónde ir, cómo ir, qué trámite tengo que hacer, por ejemplo, eh, de asistencia judicial o legal también, en los casos en que también esas personas requieran ese apoyo o esa, esa orientación, y también servicios de atención psicológica. Eh, corta, digamos, procesos cortos, porque ciertamente el, eh, no, 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 no es posible quizás hacer una terapia propiamente tal muy extendida, pero sí al menos resolver ciertas como urgencias o contingencias y también después ver cómo es eh, eventualmente la derivación del sistema público. Por eso es un, un programa... provienen del gobierno? Del general. gobierno de Santiago, ya. efectivamente. Claro. Nosotros como entidad ejecutora administramos, administramos esos recursos, vemos un poco la gobernanza en el trabajo con, la, con las organizaciones, hacemos todos lo como... Toda la parte operativa también, pero también somos eh, elegidos, elegidas por un componente técnico y experiencia en términos de género y de las comunidades eh, de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Y finalmente, un último componente tiene que ver con eh, la capacitación en oficios y la intermediación laboral. Y ahí yo te digo que el, foca, el programa focaliza en las personas trans y no binarias, justamente por. La precarización laboral por algunos casos, en algunos casos, ciertamente no en todos, pero eh, falta, por ejemplo, de escolaridad completa, por lo tanto hay trabajos que son mal pagados, mal remunerados, que además eh, en condiciones que no son las apropiadas. Y nuestra idea es como generar eh, eh, capacidades, ¿cierto? habilidades, destrezas en las comunidades asociadas a lo que quieran. Entonces ahí les preguntamos a la misma comunidad. ¿Qué quieren saber? ¿En qué quieren, ¿En qué quieren capacitarse? Y a propósito de eso, tenemos que ahora proceder, digamos, como los procesos con las OTEC correspondientes para generar capacitación en esas áreas. Y luego, y de la mano con esto, la intermediación laboral a través de algunas organizaciones que ahí nos van a pega? apoyar. Es muchísimo trabajo. ¿Cuántas eh, eh, organizaciones de la sociedad civil participan? En Mira, esto? actualmente en nuestro último catastro tenemos 26 organizaciones de la sociedad civil. Está el gobierno de Santiago. ¿Puedo estamos... nombrar alguna que recuerde? Está OTD, por ejemplo, Móvil, uh -huh. eh, Fundación Iguales, eh, Rompiendo el Silencio, eh, está también ACEARRO, eh, hay un montón de. Eh, Acción Diversa. Iván, sóplate otra. Amanda Eso, Jofré, bien, sí, hay histórico. Eh, Acción Gay, un Chile Diverso, ah, hay un montón hay de sí, organizaciones. Varios. Sí, son varias. Ahí yo pido las disculpas a las que no nombré, no, bueno, pero son, sí son muchas. muchas. Muchas organizaciones. Y, y, perdona, y el acceso, sobre todo a la, a la salud, eh, ¿cómo se hace la bajada en el territorio pensando que son 52 comunas de la región metropolitana o de Santiago en realidad? Y cuando sabemos, eh, Jennifer, que hay muchas brechas, desigualdad, a uno no les interesa porque cree que no. A propósito que esto tiene que ver con la ideología de género y empiezan con esos discursos y otros no tienen luca o, o siente que no es la prioridad incluso. Efectivamente. Sí, mira, justamente el, como para responder a esa, a esa parte como logística también, cierto, y de relación o territorial, el programa tiene o cuenta como con un equipo de ejecución, eh, con una coordinación y con, con una coordinación, digamos, pero también con encargados de comunicaciones, con encargados de gestión territorial eh, y por lo tanto a través de esa, de esa figura, ¿cierto?, de la gestión territorial y en el trabajo también, en particular con APS, pensemos, eh, con red diversa de municipios, ¿cierto? Eh, la idea es como generar el cómo podemos llegar a todos los territorios. Entonces, lo que se ha pensado, eh, en, entendiendo que APS son muchas personas, etcétera, tenemos que restringir un poco lo que se ha pensado en una sensibilización para al menos 208 personas. Eso significa que como cuatro personas al menos como por comuna de la región metropolitana. Para que se forme una masa crítica. Claro, y que eso después menor. puedan... Claro, claro. claro. Entonces. No, hablemos de chorreo. Que esa palabra tiene otra connotación. Claro. No, <laughs> entonces, esa es un poco la idea. Estamos eh, recién yo creo que la semana pasada más o menos eh, estamos en el trabajo con las organizaciones que van a ejecutar eh, las personas que van a ejecutar esas acciones de, de sensibilización y en definitiva ahora estamos ahí coordinándonos y escribiendo como al minsal a las distintas actorías para efectivamente poder generar quizás como actividades que sean según zona geográfica norte como sí. o norponiente nororiente vamos a tener que como dividir el mapa de la región metropolitana y hacer actividades digamos dirigidas a, la, a las distintas comunas pero estamos en esa en esa decir, dinámica que fue lanzado ahora recién y cuándo empieza el operativo ¿O están todavía en la parte de no sé si el, no, no el diseño imagino que el diseño ya está pero pero buscando las primeras los primeros pasos para la implementación ¿cuál es el periodo que se dieron Cuándo empiezan a correr estos 15 meses? Ya, mira, en realidad el proyecto partió más o menos, ah, eh, claro, partió más o menos en, en abril, pero ah. hay toda una parte anterior que es media invisible, digamos. A propósito, a propósito del hombre hay una parte bien invisible en la gestión que tiene que ver con eh, también hacernos cargo de que los procesos sean lo más transparente posibles que el uso de los recursos también sea transparente, que sea aprobó. Entonces, en ese sentido, todo lo hemos ido haciendo, construyendo como términos de referencia para cada una de las cosas que hemos Mostramos a las mesas eh, para recibir también esa opinión. Y por lo tanto hay un trabajo como que puede ser más lento, más invisible, pero que es necesario. Eh, Nosotras eh, creemos que, por ejemplo, o esperamos que el componente 1 y de sensibilización. Tiene que ver con actoría, eh, capacitación para la actoría social y de sensibilización al sector público. Esperamos ya eh, partir en, en septiembre como con la parte más policía práctica, 8. digamos. <laughs> claro, pero claro, o sea, yo creo que las dificultades eh, ahí se conjugan dificultades que tienen que ver desde lo administrativo siempre, que hay cosas administrativas que son lentas. Eh, pero también en, en cómo hacemos coincidir la agenda de muchas actorías. Sí. Entonces ahí estamos en ese desafío, digamos. Eh, y para eso también, es, por eso cre creemos también que es tan importante la participación de la mesa. Cómo podemos, como a través de y con el llegar a todas las instancias que tenemos que llegar. Entonces ya tenemos algunas cosas más organizadas, otras estamos como en, en desarrollo, digamos. Eh, y por ejemplo también en la eh, hay otras cosas que, que están andando digamos como las, algunos, algunos procesos más bien administrativos que son más fomes de, sí, de que comentar digamos escuchar a esta hora sí. de la tarde un día viernes sí, por, no. <laughs> Jennifer y la dirección de género de la USACH postuló eh, fueron convocados los invitaron por la expertise que hablábamos del inicio cómo fue el, 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 la alianza cómo se produjo digamos eh, fuimos convocados ah, ya. fuimos Buenísimo. convocados para si es que nos interesaba digamos este este proyecto y ahí ciertamente en función de nuestro compromiso cierto también institucional y un compromiso ahí también como personal también de la dirección eh, tomamos el tomamos el proyecto y, y, y Propusimos el, el poder hacernos cargo también de, de, hecho, de su ejecución. De hecho, tenemos perdón, que esto también sea en el contexto del Plan Estratégico Institucional 2030, ¿no? Del Gobierno de Santiago y del PEI 2030 de nuestra universidad. Claro, o sea, nosotros tenemos ahí como normativa institucional que avala el trabajo, digamos, en estas materias en términos del, del, de un eje específico del Plan Estratégico Institucional en inclusión y en igualdad sí. de género, y también porque tenemos políticas de igualdad de género y diversidad. Eh, que también es parte un poco de nuestra declaración cierto como de, de principios de intereses hacia dónde queremos avanzar y esto era una oportunidad para avanzar en acciones concretas en acciones para la comunidad con pertinencia territorial y además a través de una alianza con el ejecutivo entonces nos parece que en nuestro rol sí. teníamos que tomar este eh. ¿Y, y cómo andamos por casa porque uno piensa quizás que finalmente es el leitmotiv de cualquier universidad Obviamente, la comunidad estudiantil debe ser quizás no solo la que tiene más apertura y disposición, valga la redundancia, sino también eh, un interés real. ¿Qué pasa con los académicos? ¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Con los administrativos? Eh, ¿Con los.? cargos, digamos, de mayor envergadura, porque además aquí estamos hablando de una intergeneracionalidad y donde cuesta, porque esto es un cambio cultural, para mucha gente le cuesta no no no, no logra entender y, y sabe que por mucho que la USACH sea pionera en estos temas, pues le cuesta internalizarlo y hacer el cambio real. Sí, o sea, yo creo que se manifiesta esa brecha intergeneracional eh, desde el, la autoidentificación o reconocimiento como parte de las comunidades, entonces ahí en las encuestas, claro, la gente más joven, mayor porcentaje se reconoce dentro de las disidencias o diversidades sexogenéricas respecto a personas mayores, o sea, es como bien clara esa esa diferencia eh, autorreportada reportada también, eh, es el tema, sí. que no es que claro, bueno, eh, pero algo te dice al final igual, sí, y, sí, sí. y eh, yo creo que como dos cosas, en las, en las instancias en que nosotros hemos hecho encuestas en nuestra universidad o, o estudios eh, por ejemplo, el estudio LGBTIQA+, eh, tuvimos participación de más de mil personas de toda la comunidad universitaria, o sea, académico académica, de todos los estamentos, todos los estamentos. Eh, por lo tanto, esa, representa, esa representatividad, obviamente como todas las cosas en la vida, va a estar homogéneamente distribuida en la población, entonces, está también en todos nuestros estamentos eh, eh, vimos que en general el, el, la percepción dentro de la universidad es positiva para las personas de la comunidad, o sea, perciben la universidad como un lugar más bien seguro, eh, donde no, no hay como una, una situación de violencia tan, tan, tan grave eh, respecto, por ejemplo, a la calle u otros, y se percibe sí un poco más unas, un, unas complejidades más bien en el espacio digital, por ejemplo. Mm. O sea, ahí también es importante tener eso en consideración. Pero en general parece ser el espacio un espacio seguro. Y la universidad como una universidad, como pluralista, eh, que reconoce la diferencia y la diversidad, yo creo que ese, ese espíritu igual permea el, el, el como ambiente. el ambiente de sí. la universidad. Y la gente es quien es en general, ¿cierto? Lo noto. Como que pareciera estar ahí. Y por supuesto va a haber como a veces ciertas eh, resistencias o más bien personales. Y nuestro rol ahí es el... El sensibilizar, el formar, el también entender de dónde vienen, el después mostrar cuál es el problema, porque hay muchas personas que no pueden simplemente no entender cuál es el problema. Entonces, como, oye, que le ponen color con esto, si es lo mismo, sí. si ya no hay diferencia. No, pues sí hay. O sea, hay países donde, te, donde puedes ser castigado con pena de muerte todavía por ser homosexual. Entonces, hay países donde no tienen los mismos derechos, o hay países donde en el papel están, pero en la práctica no, o hay gente a la que matan diariamente o semanalmente solo por ser homosexual o solo por ser una persona trans. Entonces, es simplemente mostrarlo, como hacer consciente a las personas de pronto de cuáles son esas efectivas... Situaciones o vulneraciones o violencias que existen en el espacio público y en los espacios privados y que afectan desproporcionadamente a las mujeres y también a la diversidad y disidencia sexogenérica. Entonces, yo creo que va por ahí y hacerlo desde una perspectiva no de superioridad ni moral ni intelectual, sino como tratando de entender también de dónde viene la resistencia y mostrando esta es la realidad que enfrentan y esta es la realidad que existe. Y tampoco, independiente de la posición personal que cada, perso que cada individuo tenga. Uno no puede hacer como, como que la realidad no existe. Está ahí. Entonces hay que hacer algo, el Estado tiene que hacer algo y nosotros como funcionarios y funcionarias públicas somos garantes de esos derechos. Y por lo tanto, incluso si no te gusta, somos garantes de esos derechos que están establecidos por ley y tenemos normativa interna también eh, para las violencias, pero también para el reconocimiento de nombre social, por ejemplo. Sí. Entonces ahí el trabajo nuestro es el de sensibilizar, el de capacitar, el de el de incidir el de poner el tema y el de conversar con las distintas actorías ya sea jefatura ya sea estudiantado profesorado eh, pero hacerlo desde también como desde una buena disposición a escuchar y sin superioridad yo creo que eso abre el espacio al diálogo eh, cuando uno llega con esto es lo que hay que hacer eso no funciona sí, no no funciona lo sabemos Jennifer y en ese sentido la misma línea de poder comprender quizás una de las discriminaciones más eh, masivas que se ha vivido, eh, que tiene que ver con las mujeres y con lo que llamamos energía femenina, que está en cualquier género, por supuesto, está en el ser humano. ¿Cuánto ha servido, cuánto sirvió este curso? Porque yo veía a mis compañeros bien contentos y con, haciéndose preguntas nuevas, este curso de masculinidades que se realizó. Que no, yo no digo que, que porque tiene que ver con una energía, con una mirada que finalmente es un constructo social y cultural. Mira, yo creo que todas las instancias que permiten reflexionar son, son positivas y yo creo que el problema o uno de los problemas cierto en la sociedad es las pocas instancias de reflexión eh, Yo creo que, que cualquier espacio que permita el cuestionamiento de las propias prácticas te sirve eh, y en particular en este caso la reflexión desde las personas que se reconocen ¿cierto? como varones el poder también pensarse. Eh, pensar cómo, cómo ha sido su historia, eh, por qué eh, hay ciertos roles ¿cierto? que se asignan preferentemente y formas de ser, los cosas muy normativas, pero también reflexionar sobre los privilegios que ello conlleva, o sea, como, no solo como si nosotros también sufrimos, que está bien, ¿cierto? con todas las la cargas que puede tener también la masculinidad, pero también el, bueno, cuáles son esos privilegios, eh, reflexionar respecto a lo, como a lo invisible. Porque yo creo que, el, que la mayoría de, eh, de los hombres van a rechazar categóricamente la violencia sexual o la violencia física en contra de las mujeres o en contra de una universidad. O sea, como categóricamente y directamente. Sí, eh, pero, también lo pero el problema es. El, el expresidente Fernández, en el discurso, claro, sí, ya vemos. Claro, entonces ahí hay una cosa entre el, el, entre el discurso y lo que uno hace o lo que se hace en la práctica cuando no te ven, en lo privado. Sí pero también en, en cómo se normalizan aquellas conductas sexistas que en definitiva son el, la etapa inicial o el, el, el terreno fértil para que surja la violencia. Entonces yo creo que el reflexionar sobre esos privilegios, el reflexionar también sobre es, qué conductas sexistas o machistas uno tiene o tiene la sociedad. Eh, es como fundamental para construir y construirse o deconstruirse eh, y construir como masculinidades que no sean, que no sean tóxicas o construir personas, que estoy como generar o, o, o como construir un relato de una persona que no caiga en, esta, en estas como desigualdades o en esta como en, est, en esta forma de ver como que el género es una variable que produce esta diferencia de poder, ¿sí? sino que cuestione esa diferencia de poder y que cuestione de dónde viene eh, y cómo cada una y cada uno y cada uno de nosotros puede reproducirla sin darse cuenta. Entonces, me parece fundamental el hacer ese tipo de jornada. En términos de culturales, lo que pasa hoy con la discusión que hay o, o, o cuando lo convierten en una problemática, lo que es una realidad, o el concepto de género, lo que pasaba antiguamente, aunque no, no, no ha... Digamos, ha disminuido, pero todavía está presente con, lo, con el concepto de raza, ¿no? El uh -huh. concepto etnia, que lo hemos visto ahora, cuando finalmente no, no, no se trata de encasillar y de discriminar sobre cualquier condición que tengamos los, los seres humanos. Por último, en pos del tiempo, eh, ¿cómo la gente que nos está escuchando puede eh, acercarse? A visibles, cuando empieza a operar, cuando se empieza a ser visible, la redundancia al mismo programa. Bueno, ahí eh, pueden ir viendo ya los avances, eh, lo que se está haciendo, eh, algunas imágenes también ahí de, de nuestro lanzamiento, está en redes sociales de la dirección de género. Eh, Acá de la USAT. ¿Cómo se encuentra USAT. la gente que está fuera de nuestra comunidad? Eh, dirección de Género USAT, creo que es el Instagram. ¿Iban? sí, ya, nos confirma sí. que Sí. Eh, fundamentalmente yo diría que la información va a estar ahí. Y el gobierno de Santiago y, cuando empiece también a implementar. Claro, ¿no? generalmente la, las comunicaciones van con ambas. Buenísimo. Sí. Oye, harta pega Jennifer, ¿qué sí. quiere que te diga? Sí, <laughs> te veo. Es, es pero Muy comprometida, entusiasmada y con mucha pasión para generar, por supuesto, una sociedad literalmente, que suena cliché, mucho más, más justa, con menos desigualdad y, por supuesto, con. Eh, con una claridad de que no se trata ¿no? De, de ni estereotipo, ni caricatura, y algo muy importante que tú decías, que es algo que no estamos al debe, porque parece que ahí operan, yo digo personalmente, los cobardes, que es la violencia digital, ¿no? porque ahí te puedes esconder muy fácil. Gracias. Gracias, muchas gracias Jennifer Ábalos Carrasco, directora de Género Universidad y Equidad de la USACH, por eh, a partir de este inédito programa visible en conjunto, ¿no? y que parte del gobierno de Santiago hablamos de, de este tema una vez más y me encantaría seguir profundizando más adelante y te deseo un precioso fin de semana. Ah, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos disponibles. Gracias Janet. Yeah. Y nosotros, hasta el lunes. Chao.